Hola, ¿qué tal? Les saluda Jimmy Romero. Bienvenidos a una edición más del programa de análisis y entrevistas Sobre la Mesa, ahora en las plataformas digitales de Nicaragua Investiga. Recuerde sintonizarnos todos los domingos a partir de las 8 de la noche con nuestro reprise en la página oficial de Facebook en este mismo horario los días martes. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso ya estaremos conversando con Juan Sebastián Chamorro, precandidato de Alianza Ciudadana. Al regreso con los detalles. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Para iniciar, ¿cuáles serían las siguientes acciones que haría la oposición nicaragüense tomando en cuenta que el presidente Ortega está apostando a la inhibición de precandidatos presidenciales de cara a este proceso electoral del 7 de noviembre? Bueno, en primer lugar, Jimmy, creo que es muy importante establecer un mecanismo que sea participativo, que sea plural, y que la población pueda de alguna manera participar, y el mecanismo de selección de candidatura de Alianza Ciudadana es precisamente eso. Está basado en encuestas, de esa manera se le puede consultar a la población de todo el país, de todos los municipios del país o todos los departamentos, quién es el candidato de su preferencia. También está basada en debates televisivos, radiales, y por internet, donde la población pueda ver quién de sus candidatos, de los precandidatos, es el de su preferencia. Así que estos dos elementos creo que son bastante, bastante novedosos, creo que son bien apropiados. Hay algunos otros elementos, quizás de menor peso, pero igualmente importantes, como son la preparación académica y la experiencia profesional y política. Este proceso debe de estar completamente concluido para el 28 de julio, que es la fecha tope para la inscripción de las candidaturas, y por lo tanto yo vería más actividad en este proceso de preselección, de selección de precandidatos hacia la candidatura, que espero ser yo, evidentemente, Juan Sebastián, en el mes de junio. Bueno, en la semana que recién concluyó, Coalición Nacional solicitó a Alianza Ciudadana abrir nuevamente el proceso de inscripción de precandidatos a la presidencia. ¿Qué es lo que usted ha escuchado a lo interno de estas bases? ¿Se abrirá ese proceso? ¿Hay posibilidad todavía? Lo que se ha escuchado es lo que efectivamente Alianza Ciudadana ha expresado, de que es una alianza de puertas abiertas. Lo reiteró el día jueves, precisamente, donde a través de un tuit oficial dijo que continuaban siendo una coalición, una alianza de puertas abiertas. Yo creo de que es una postura apropiada para el momento, a raíz, obviamente, de lo que pasó con la Coalición Nacional, la eliminación de la personería jurídica del PRD por parte del Consejo Supremo Electoral y la separación ahora del PRD de la Coalición Nacional. Creo que es un gesto, por un lado, generoso, por un lado, de apertura, y por otro lado, creo que es importante que ahora los precandidatos tomen en serio esta solicitud y efectivamente vayan a tocar esta puerta que se les ha abierto. ¿Esto significa, Juan Sebastián, que precandidatos a la presidencia, como es el caso de Miguel Mora, del Partido Restauración Democrática, o en este caso de Coalición Nacional, que es Félix Maradiaga, podrían inscribirse en este nuevo proceso de inscripción de Alianza Ciudadana? ¿Hay las posibilidades aún? Lo que estoy diciendo es prácticamente leyendo el comunicado de la Alianza Ciudadana, que dice que ha sido una alianza que tiene las puertas abiertas, así.
sin nombre y apellido, unas puertas abiertas a quien desea registrarse. Y esto de alguna manera se hizo en el mes de abril, se hizo una convocatoria pública, yo acudí a esa convocatoria, entré al proceso, indagué sobre el proceso, critiqué positivamente, con crítica propositivas y constructivas hacia el proceso y terminé inscribiéndome porque era y continúa siendo un buen proceso en vista de lo ocurrido recientemente, la mención que hacía pues a la, al tema de la personería jurídica del PRD, etcétera, es que se hace esta comunicación de apertura. Sin embargo, hasta el día de hoy que estamos hablando todavía tengo entendido de que formalmente no se han todavía acercado ningún tipo, ninguno de los precandidatos que estaban fuera de la Alianza Ciudadana. Esto espero que se pueda lograr en los próximos días. Bueno, considera que cuando termine ese proceso de escogencia del líder único de la oposición a través de Alianza Ciudadana, ¿el candidato que sea electo va a estar preparado para enfrentar todas estas adversidades que ya está poniendo en el camino el presidente Ortega para que no lleguen a las elecciones de este 7 de noviembre? Yo puedo hablar en calidad propia. Yo estoy más que preparado para hacer frente a lo que viene, hacerle frente al dictador en un proceso electoral muy desigual. Hay que estar convencido de eso. Y frente a estas condiciones desiguales tenemos que reforzar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y toda nuestra esperanza para vencer a Daniel Ortega en el proceso electoral. Y para lo que viene, también estoy preparado para gobernar Nicaragua en base a mi experiencia, en base a mis capacidades y en base a mi plan de gobierno, que lo he presentado, el único precandidato que ha presentado y consensuado en la sociedad nicaragüense un plan de gobierno. Así que en carácter de tu pregunta, puedo contestar, en mi caso personal, sí estoy listo, sí estoy preparado para enfrentar todo lo que venga. Bueno, hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista que le estamos realizando a Juan Sebastián Chamorro, precandidato de Alianza Ciudadana. Ya regresamos con más del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Multiconsul, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsul ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsul.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsul, garantizando la energía del futuro. Estamos de regreso en el programa Sobre la Mesa. Juan Sebastián, continuando con nuestra entrevista, en los últimos días se le ha estado señalando a C por L de ser el responsable de que se le quitara la personería jurídica al Partido Conservador y al Partido Restauración Democrática. ¿Cómo responde a estos señalamientos y si realmente esto va a afectar en las elecciones en tanto la intención de voto y la credibilidad que tenga este partido político al participar en las elecciones? Jimmy, el único responsable del aniquilamiento de partidos políticos es y ha sido, porque esta ha sido la misma estrategia que ha implementado, es el dictador Daniel Ortega. El único responsable es Daniel Ortega de lo que pasó. Cualquier cosa que se quiera atribuir a cualquier otra organización, individuo o circunstancia es intenciones de tirar lodo a donde no debe de tirarse, sino que aquí el verdadero y único responsable es Daniel Ortega. Que eso quede clarísimo. Daniel Ortega utiliza el Consejo Supremo Electoral como su sicario para asesinar a partidos políticos. Lamentamos lo ocurrido por el Partido de Restauración Democrática y por el Partido Conservador, porque esto atenta contra el pluralismo político, contra la libertad democrática y es un abuso de autoridad, además de ser un acto ilegal, evidentemente.
Pero Juan Sebastián, ¿cómo responden a esta crítica que está haciendo la sociedad nicaragüense de que el Partido Ciudadanos por la Libertad y su plataforma Alianza Ciudadana le estarían haciendo prácticamente el juego al partido de gobierno si participa en estas elecciones en noviembre? ¿Qué responde? Yo he sido un candidato que ha hablado siempre de la importancia de ir al proceso electoral para hacerle la vida difícil al dictador. Lo que el dictador quiere es que nosotros nos rindamos, de que haya abstencionismo y que no participemos. Participar no significa oxigenar a nadie. Participar significa estar bajo unas reglas completamente desiguales. Y frente a estas reglas, nosotros hacer todo lo humanamente posible para que la gente vaya y proteste a través de su voto democrático, a través de su participación en las elecciones, para que el dictador sepa que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense está en contra de él, que lo aborrece, que no lo quiere. De tal manera de que cualquier acusación de decir de que estamos colaborando con la dictadura por el simple hecho de decir que la gente debe de ir a votar es una acusación totalmente infundada y sin ningún tipo de lógica. Recientemente, en un acto público, el presidente Ortega dijo, en este caso, al gobierno de Estados Unidos y a la Unión Europea que no se entrometan en los asuntos internos del país, específicamente en el proceso electoral. Además, instó a los embajadores que no estén tratando de imponer candidatos dentro de la oposición nicaragüense. Esto haciendo referencia a Coalición Nacional, donde se habla que podría ser escogido en este proceso de elección del candidato único a través de un dedazo. ¿Es así o cómo va a ser el proceso? Bueno, en primer lugar, Daniel Ortega viene diciendo esto desde 1979. La injerencia de los americanos, etcétera, no está diciendo absolutamente nada nuevo, Jimmy. Nada nuevo está diciendo. Y con relación a la segunda parte de tu pregunta, te lo reitero y te lo digo. El mecanismo de selección de candidaturas establecido por la Alianza Ciudadana está basada en encuestas donde participe la población, donde se pongan a empresas legítima, hacer preguntas legítimas a los hogares nicaragüenses a ver cuál de los candidatos del mecanismo de selección de Alianza Ciudadana es el de su preferencia. Se van a hacer encuestas y debates, y en las encuestas se van a preguntar de quién ganó el debate. Eso, te lo reitero, es un proceso participativo, es un proceso plural y competitivo. Eso no puede ser definido como dedazo, de tal manera de que no tiene sentido relacionar con el dedazo un proceso que es participativo y democrático. Bueno, ya para ir finalizando, Juan Sebastián Chamorro, ¿cuál sería el llamado que haría la ciudadanía nicaragüense, precisamente al electorado, para que ellos no crean que la oposición se está dividiendo, como ha ocurrido en estas últimas semanas, donde se ve que no hubo una alianza electoral el pasado 12 de mayo, que fue fecha límite para la inscripción de alianzas electorales ante el Consejo Supremo Electoral? No se vio a Ciudadanos por la Libertad ni al PRD uniéndose. Y el caso también ahora del Partido Restauración Democrática, que se separa de Coalición Nacional. ¿Cómo se observan a nivel nacional estos procesos que está enfrentando la oposición? Al menos comenta un poco. Bueno, en primer lugar, yo no hablaría en pasado. Se dividió, se separó, no logró. Estamos terminando el mes de mayo del 2021, las elecciones son en noviembre del 2021, falta mucha caña que moler, no hay que decir por esto, por lo tanto, de que ya no hay nada que hacer porque ya todo ocurrió. Falta todavía la parte más importante del proceso electoral. Ortega, creo que estoy seguro que al haber cercenado la personería jurídica al PRD y luego las expresiones lamentables de Saturnino Cerrato de que se va a juntar con ALN o con Camino Cristiano, más bien deben de ser un aliciente, y ahí más bien que se dividió, ahí lo que pareciera ser es que el PRD se está acercando más bien a estos partidos. Es su decisión, se respeta, muy lamentable creo yo, pero es la decisión que ellos han tomado. Ciudadanos por la Libertad, que fue la casilla en la cual yo me inscribí porque creía y sigo creyendo que su mecanismo es el más apropiado para la selección de un candidato único, y creo que con esta apertura se está encaminando hacia un proceso de unificación inevitable, porque todos los verdaderos opositores estamos convencidos de que es importante hacer un frente
común, de tal manera de que aquí no hay que decir de que ya los procesos están agotados, de que los procesos ya terminaron, todo lo contrario, falta la parte más importante del proceso, y estoy seguro que prevalecerá el espíritu de unidad que todos compartimos. Podemos tener algunas diferencias ideológicas, diferencias del pasado, etcétera, pero frente a la dictadura que estamos derrotando, porque la vamos a derrotar, la dictadura se va a ir, frente a ese mal mayor, creo que se pueden deponer cualquier tipo de personalismo, intereses propios, intereses particulares, partidarios. La dictadura podrá querer controlar todo, podrá querer inhibir a todo, podrá querer eliminar personerías jurídicas a todo, pero no le va a poder robar el derecho inalienable, el derecho sagrado del ciudadano nicaragüense de ir a votar. No dejemos, no le regalemos, que no nos quiten ese derecho quedándonos en casa. Defendamos ese derecho sagrado establecido por las leyes, por la Constitución, que hoy están siendo irrespetadas, que están siendo violentadas. Pues si nosotros somos capaces de mandar un mensaje de esperanza de que el cambio es posible, porque en verdad es posible, y yo lo creo firmemente, la gente va a ir a votar por el cambio. Muchas gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos acá en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos en la recta final. Multiconsul, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables, eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsul ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsul.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsul, garantizando la energía del futuro. Así llegamos al final de esta edición del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Les recuerdo sintonizarnos todos los domingos a partir de las 8 de la noche a través de la plataforma de Nicaragua Investiga en su canal de YouTube, y los martes a través de Facebook por esta misma plataforma. Recuerde sintonizarnos siempre a través de Nicaragua Investiga. Se despide de ustedes Jimmy Romero, deseándoles un excelente día.